Artículo No. 1158. El cielo de invierno nos regala las estrellas más brillantes de las constelaciones más hermosas del cielo. Después de Orión y sus alrededores, brilla en la lejanía austral una solitaria estrella que espera quieta nuestra mirada curiosa, Canopus. A la vista, al iniciar la noche, ve al este, en dirección de donde sale el sol cada mañana. Sin levantar mucho la vista, observará a Orión, con las tres estrellas del cinturón de Orión, llamadas en México los tres reyes magos. Imagine unir estas tres estrellas con una línea recta, extienda la línea hacia arriba y abajo de Orión. Hacia abajo, la línea nos lleva a la brillante estrella Sirio de la constelación del Can Mayor. Sirio es la estrella más brillante de todo el cielo. Ahora, la línea hacia arriba de Orión pasará cerca de la estrella roja Aldebarán. De la constelación del Toro, más arriba, la línea nos dirige hacia el cúmulo estelar de las Pléyades, observable a simple vista. Regresando a Orión, muy pero muy cerca del cinturón de Orión, está la nebulosa de Orión, también visible sin necesidad de binoculares o telescopio. Aunque si contara con alguno de ellos, apreciará mejor estos hermosos objetos estelares. Con Orión en la mira, ve ahora al sur, brilla sobre el horizonte la estrella Canopus de la constelación de la Carinae, la segunda estrella más brillante del cielo nocturno después de Sirio. Es tan brillante que es imposible confundirla con alguna otra. La terminación AE en latín suena E. Leer más, video. Así se vivió el eclipse de luna. El navío Argo, la constelación de la Carinae o la quilla, hace referencia al madero central o columna vertebral que cruza de popa a proa un barco y de donde parten las cuadernas o costillas que dan forma al casco del barco. Cerca de la Carinae encontramos las constelaciones de la Vela, la Popa, Pupis y la Brújula, Pixis. Todas ellas formaban la antigua constelación Argo Navis, el navío de Argo, la embarcación en la que viajaron Jason y los argonautas en la mitología griega. Argo Navis fue una de las 48 constelaciones descritas por Claudio Ptolomeo, 100 a 170, y es la única de las constelaciones antiguas que ya no existe como tal, aunque sí dividida en varias más. En el siglo XVIII, Nicolás Luis de la Calle, 1713 a 1762, dividió a Argo Navis en las constelaciones actuales. Seguir leyendo. Bienvenido a Vulcano. Observe el sistema estelar del señor Spock. Argo Navis representa al barco construido por Argos a petición de Jasón, quien, junto a varios hombres, emprendió el viaje hacia Cólquide para robar el bellocino de oro y así Jasón pudiera recuperar el trono de Iolco, que le pertenecía. Los marinos se hicieron llamar argonautas. Los argonautas resultaron ser un selecto grupo de héroes, protagonistas de diversas aventuras mitológicas. Entre ellos viajaba Cefeo, esposo de Casiopeya y padre de Andrómeda, los gemelos Castor y Pollux, Eufemo, hijo de Poseidón, o de Europa, o de Oris, hija de Orión, Hércules, Heracles, Orfeo, hábil músico con su lira, Perseo, enamorado de Andrómeda y quien cortara la cabeza de la medusa y venciera al monstruo Cetus, la ballena, entre muchos más. Alfa Carinae, la estrella Canopus, brilla equivalente a 10.700 soles, es la estrella más brillante en un radio de 700 años luz alrededor del sistema solar. Es más brillante que Sirio, la cual es 22 veces más luminosa que el Sol, pero Canopus está más alejada, a 309 años luz. Sirio está a 8,6 años luz de nosotros. Canopus es 71 veces más grande que el Sol. Si estuviera en nuestro sistema solar en lugar del Sol, ocuparía hasta un 90% de la distancia a Mercurio. Posee una masa de 9 soles, la cual no es suficiente para
explotar como una supernova, es probable que se convierta en una estrella enana blanca, como le sucedería a nuestro Sol. Canopus presenta una importante emisión de rayos X, es una estrella blanco-amarilla, con 7000 grados C. Pertenece a un tipo de estrellas poco comunes y, por lo tanto, poco estudiadas. No está claro si Canopus está creciendo para convertirse en una supergigante roja o si está decreciendo. Te puede interesar, sobrevuelo, Ultima Thule, el objeto más lejano jamás estudiado Eta Carinae, aunque Canopus es muy brillante. En las profundidades de Cariane existe una misteriosa estrella de la que se sabe poco y vale la pena mencionar. Eta Carinae presenta poco brillo, por lo que es prácticamente imposible de observar. Además, se encuentra apenas por encima del horizonte sur visto desde México. Tiene 150 veces la masa del Sol y un brillo equivalente a 5 millones de soles. Es tan grande que, si ocupara el lugar del Sol, su tamaño abarcaría hasta la órbita de Júpiter. Se ubica a 7500 años luz de nosotros, lo que es muy cerca a escala estelar. Eta Carinae es en realidad una estrella binaria, son dos estrellas en lugar de una. Durante siglos los astrónomos han observado cómo Eta Carinae aumenta y disminuye su brillo, llegando en algunas ocasiones a superar a Canopus. Estas variaciones de brillo se deben a explosiones propias de la composición de las dos estrellas Eta Carinae. Al parecer, el último evento violento de 1843 originó a su alrededor una masa de gas y polvo del tamaño de nuestro sistema solar que es llamada la nebulosa del homúnculo, proceso en alquimia o diminuto del ser inexistente que es el doble del ser humano creado en un laboratorio de alquimia. Eta Carinae es muy inestable, el 99% de la energía liberada lo hace en el infrarrojo, por lo que es la estrella más brillante en esa región del espectro electromagnético. Eta Carinae es muy joven, tiene 3.000 millones de años de edad, nuestro Sol tiene 5.000 millones. Su despilfarro de energía la conduce a una pronta y violenta muerte, que sucederá en una explosión de supernova o hipernova, lo que puede ser pronto o hasta dentro de algunos miles o millones de años. Debido a su distancia, la explosión arrojaría radiaciones que podrían afectar a los satélites y astronautas en órbita. Nuestro campo magnético terrestre bien podría protegernos, pero se desconoce qué podría suceder. Tal vez solo veamos un aumento considerable de brillo. No se sabe. Lo que sí es seguro es que, a la distancia que nos separa, una explosión de supernova o hipernova de Eta Carinae sería el evento científico del siglo. Cabe destacar que Eta Carinae se encuentra dentro de una misteriosa masa de gas llamada la Gran Nebulosa de Carinae, dentro de la cual corren fuertes vientos estelares. Se ha detectado, asimismo, una fuente de rayos X, por ahora de origen desconocido. En la constelación de Carinae existe también la nebulosa de la cerradura y la del dedo de Dios, entre otras más. También hay un cúmulo estelar llamado las Pléyades del Sur. Observe durante las siguientes noches el hermoso cielo de invierno y maravíllese al contemplar al austral Canopus, el faro del sur que nos guía a un universo lleno de misterio y belleza. German@astropuebla.org. Dato curioso: debido a su brillo y posición, la estrella Canopus es utilizada por muchos satélites, telescopios espaciales y misiles intercontinentales para la orientación y navegación estelar. Funciona casi como una estrella polar austral. ¿Sabías que la distancia de 7500 años luz a la que se encuentra Eta Carinae significa que la luz recibida salió hace 7500 años de la estrella, allá por el año 5481 a.C., por
lo que la estrella bien pudo ya haber explotado y estamos a la espera de recibir el aumento de brillo. No lo sabemos. Si explotara hoy, la luz y otras radiaciones nos llegarían dentro de 7500 años.